Arratsaldeon, ongi etorriak eta eskerrik asko Tabakalera etxean saio honetan sartu zareten guztioi. Gaurko saioa berezia da, ez bakarrik proiektu berri bat aurkezten ari garelako, baizik eta Tabakalera antolatzen duen lehenengo erakusketa digitala inauguratzera goazelako. Muchas gracias a todos los que os habéis acercado a esta sesión de Tabakalera Etxean, que como sabéis es el espacio que ha habilitado Tabakalera para continuar con su programación digital. La sesión de hoy es importante, es especial para nosotros porque se trata de la primera exposición digital que organiza Tabakalera. Y hoy van a estar con nosotras Jaime de los Ríos, que es el comisario de esta exposición. Es que ricasco, Jaime. Y después Gracias. Se unirá Victoria Ascaso, que es la artista que va a inaugurar esta exposición que lleva por título Hiperconectados. Decía que es la primera exposición digital que organiza Tabakalera. La exposición es un proyecto concebido directamente para esta web, para el ámbito digital y para la web de Tabakalera. Pero la exposición, las obras en las que se compone la exposición no son ilustraciones de obras físicas o de obras ya existentes, sino que es una exposición con obras realizadas en el ámbito digital, o sea, concebidas digitalmente y hechas con herramientas digitales, que creo que es probablemente interesante para entender mejor esta exposición. Como sospechará la gente y explicará a Jaime mucho mejor que yo, la tecnología está presente en las obras, pero no solo como herramienta o medio, sino también como objeto. Y hay un aspecto muy interesante en todas las obras y es que la propia tecnología es objeto de reflexión crítica, muchas veces una reflexión crítica muy sugerente, a veces chocante, a lo largo de todas las obras que vamos a presentar. Le voy a dar la palabra a Jaime de los Ríos, el comisario de la exposición, y luego él iniciará una conversación con Victoria, la artista que inaugura la muestra, y mientras tanto la gente podrá hacer preguntas a través del chat. Así que gracias una vez más a Jaime y a Victoria y espero que disfrutéis con la sesión de hoy. Es que ricasco. Muchísimas gracias, Clara. La verdad que, como bien decías, es francamente ilusionante estar aquí con todas vosotras y con todo el equipazo de Tabakalera y, por supuesto, como no, con todas las participantes en la red que vais a poder acompañarnos a lo largo de esta entrevista, de este debate y presentación de Hiperconectades, que, como bien has comentado, es una exposición online que tiene unas características específicas para el medio en el que se presenta. Es un momento, digamos, curioso para hacer una exposición así, porque más de una sabréis que el 23 de abril, ni más ni menos, de hace 15 años, del 2005, se subió el primer vídeo de YouTube, lo que, digamos, daría comienzo a lo que hoy conocemos como la web 2.0 y que, de alguna manera, nos hacía partícipes de la red y nos permitía subir y compartir contenidos en la web, en la internet que hoy conocemos, ¿no? De alguna manera también se puede decir que fue el principio del fin de ese internet que conocíamos entre los 80 y los 90 y en los que tantos net artistas trabajaron y que ellos mismos denominaron la última gran utopía que se perdió. Una internet que conocemos hoy en día que está gobernada por monopolios, bueno, pues como Google o Facebook, pero que bueno, que al fin y al cabo es lo que tenemos. Y es por eso tan importante que es interesante reflexionar sobre todos estos aspectos. El hecho de que sea una exposición online, como decías, Clara, quiere hacer hincapié en que la exposición es propiamente en la red, en una página web que alberga las obras. Es decir, son obras que están concebidas para
habitar esta web y, por tanto, habitar todas las ventanas digitales que puedan tener las usuarias. De hecho, para mí es un momento emocionante porque, si bien ya hace tiempo que vienen ocurriendo las exposiciones online, no se dan tan a menudo y creo que es algo que va a ir ocurriendo muchísimo más en el tiempo, a medio y a corto plazo. Digamos que una gran exposición de referencia en el año 2000, fijaros, hace 20 años, que cerró de alguna manera la participación en el NetArt de artistas nacionales como netartistas, era en la web del MACBA, una exposición que se llamó Conexión Remota, comisariada por Roberta Bosco y Estefano Caldana, grandes conocedores de este medio. Y fijaros que estamos hablando del año 2000 y estamos en el año 2020. De manera que vamos a hablar, sí, de NetArt y de tecnología en la red y de otros tipos de tecnología, pero lo vamos a hacer desde nuestra época y en el ahora. Y me gustaría empezar también con una frase de la biofilósofa Donna Haraway, que dice así: la tecnología no es neutral. Estamos dentro de lo que hacemos y lo que hacemos está dentro de nosotros. Estamos viviendo en un mundo de conexiones e importa cuáles se hacen y cuáles se deshacen. Esto lo decía en el famoso manifiesto Cyborg. Y es que estamos atravesados por la hiperconectividad. Diariamente recibimos la información de un sinfín de fuentes y participamos en su expansión, cada uno de nosotras, compartiéndola a través de retweets y de reenvíos. Vivimos en directo los acontecimientos, estos en forma de avisos sonoros y vibraciones constantes que marcan el paso del tiempo a través de los mensajes de WhatsApp y de los memes que llegan clonados varias veces al día a nuestros teléfonos. De manera que, sin tocarnos, nos vemos, nos sentimos a través de nuestros cuerpos que esta vez están entrelazados, ¿no? La naturaleza de este nuevo paradigma nos descorporiza, al igual que, bueno, nos reconstruye para sentir al unísono. En Hiperconectados nos preguntamos cómo afecta vivir dentro de la red y ser nodos simbióticamente conectados en la lógica tentacular de Internet. Así, grandes sitios como Wikileaks o la economía del me gusta, la materialidad de la web, son protagonistas de nuestro presente, que sin duda es una sociedad de telepresencias, pero también de teleobediencias. En Hiperconectades veremos cómo dos artistas como Garicoy Chartola y Kino Internacional trabajan en una composición audiovisual desde dos lugares remotos. Y mientras, un robot pues reproducirá las esculturas que cambiaron la historia del arte en una coreografía sinfónica dirigida por el artista Fernando Sánchez Castillo por un museo vacío. Desde las cámaras de nuestros móviles, en la cultura del selfie en la que vivimos, que aún no están tapadas como las de nuestros portátiles, y sin embargo, compartimos nuestras vidas y las del resto. De esto nos hablará precisamente hoy Victoria Ascaso, que estará con nosotras, al igual que lo hará César Escudero Andaluz, que trabaja desde el escritorio. Ese escritorio que tenemos todos los días delante, que es la membrana que separa nuestra realidad de aquello que llamamos nube. Sin embargo, esta nube, hecha de cables y servidores escondidos, no deja de emitir dióxido de carbono. Y esto nos lo contará Joana Moll. Y es que concebidas, habitualmente de manera comercial, estos teléfonos móviles, pero también los televisores y las pantallas, lo que a mí me gustaría llamar ventanas digitales, son en esta ocasión ocupados por el arte,
Y así pensamos en descolonizar nuestros hogares de sobreinformación y ocio dirigido y sustituirlos por pensamiento crítico. Estos nuevos soportes digitales han provisto a la sociedad de mayor capacidad comunicativa y así lo han asumido las artistas que la trabajan explorando formatos transmuseísticos bajo el concepto de la conexión. Y como bien decía Clara en la introducción, Internet tiene una triple condición y es que es en sí misma una problemática, por tanto material crítico para las pensadoras, para las artistas, pero también es herramienta de producción, porque no olvidemos que las tripas de Internet son algoritmos, son lenguajes de programación que se manipulan y que dan lugar a lo que finalmente vemos y también son, evidentemente, soportes positivos. Sumado a esto, yo diría que el estado excepcional que comenzamos en marzo del 2020 ha provocado nuevas transformaciones y desde el arte está emergiendo la reflexión sobre esta ola que no es solo vírica, sino también cibernética. ¿Quién, cómo y cuándo nos conectamos? ¿Quién no se puede conectar? ¿Quién está al otro lado y quién no? ¿Quién escucha? ¿Quién observa? ¿Quién comparte y quién censura? ¿Cuánta libertad nos aporta la hiperconectividad y cuánta nos quita? Bien representado está esta reflexión en la imagen que nos ha compartido para utilizarla como imagen del proyecto Hiperconectado Empresa de Escudero Andaluz y que en el cual aparece, como podéis ver en vuestras pantallas, un Nelson Mandela que es estandarte de la libertad de expresión con una mascarilla compuesta de carpetas y archivos que de alguna manera callan lo que pueda decir. Vamos a explorar, junto con la obra de César Escudero, 5 propuestas artísticas, varias de ellas de nueva creación y otras que las vamos a reactivar porque tienen una relectura contemporánea que, sin duda, en estos tiempos de revolución comunicacional y ideología informática y pandemias, tienen una relectura muy, muy acorde. Y vamos a explorar todas estas obras a sabiendas de que una exposición online tiene unas ventajas de naturaleza cuántica. Digamos que las paredes del museo, de la sala de exposiciones, se disipan a cambio de cada una de nosotras. La obra de arte no está ubicada, requiere de nuestra activación. Y en este caso nos va a acompañar a donde vayamos y donde se encuentre con nosotras una ventana digital, vamos a permitirnos abrirla y disfrutarla. La vamos a hacer nuestra en los lugares que deseemos, más o menos inesperados. La vamos a poder abandonar y volvernos a encontrar. Así como situar las obras donde consideremos que deben de estar. También tendrá esta exposición tiempos propios, pues las vamos a poder disfrutar cada una de las obras un día que deseemos o directamente abrir todas en diferentes pestañas, transformando nuestros espacios personales o comunes en propiamente una sala de exposición, incluso disfrutarlas todas ellas al unísono. Esta vez, tiempo y espacio, por una vez los vamos a elegir cada una de nosotras. Así que es importante que tengamos como filosofía ocupar nuestras televisiones, ocupar nuestras pantallas y ocupar nuestros teléfonos móviles. Y que sea a través del pensamiento crítico y que sea con el arte. Me gustaría ahora dar la bienvenida a Victoria Escaso, que está con nosotras. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Jaime. Pues Victoria es la persona que digamos que ha tenido la valentía de acompañarnos en esta primera experiencia, la primera de 5 grandes experiencias que
que conforman hiperconectados, perdón, y también hiperactivos, como no, no estaría haciendo esto. Y lo va a hacer con una obra que es, desde luego, para mí rompedora y muy simbólica en los tiempos que corren. Y me gustaría, antes de presentar esta obra que se llama Go, Go, Dopamine, presentar y contextualizar el trabajo de Victoria para que así las personas que nos acompañáis podáis, como ha aventurado antes Clara, podáis hacer las preguntas que consideréis y podáis ser parte de este debate que estamos teniendo ahora mismo. Victoria trabaja en un punto de encuentro entre la práctica artística y el diseño especulativo, así como en la investigación académica, pues, ahora mismo realizando su doctorando. Los proyectos de Victoria tienen por lo general un carácter transdisciplinar y eminentemente performativo y participativo, por supuesto. Lo vais a comprobar vosotras mismas. Con estos componentes suele reflexionar sobre los usos sociales que tiene la tecnología, la intimidad, el deseo y la manera en que estas relaciones suceden hoy en día cuando están mediadas por dispositivos tecnológicos. Es probable que muchas de vosotras conozcáis a Victoria por otros proyectos y colectivos como Femtech y Precariar, por ejemplo. Los temas que Victoria trabaja son sin duda preocupaciones que están en lo colectivo, son temas universales, que están situados en la era de la hipercomunicación y sin duda es un caso claro de lo que hablábamos antes de la triple cualidad de Internet. La cualidad de ser un soporte expositivo, la propia red, ser la materia de estudio, ser la herramienta con la que se realiza la obra artística, ¿no? Pues, de hecho, Victoria crea sus propias aplicaciones, crea sus propias webs dirigidas directamente para smartphones o pantallas y en ellos suele proponer espacios de hipervigilancia. Lo que suele hacer también Victoria es apropiarse de las mecánicas, de aplicaciones que ya veréis que conocemos, pues por ejemplo, como Tinder. Si te parece bien, Victoria, por mencionar como ejemplo alguno de tus trabajos, podríamos hablar de Tudu Love Club, que es un ritual de amor cyborg para seres híbrides, mutantes y en perpetua trascendencia cibernética, en la que organizas lo que viene a ser un speed dating, que son estos encuentros que se dan en multitud de mesas, en multitud de agentes en los que vas encontrándotelos, pues digamos cada 5 minutos, tienes muy poquito tiempo para hablar con ellos. Simplemente que tú lo que haces es dar un giro tecnológico y experimentas con las mutaciones y la identidad que se da en Internet, porque lo haces a través de teléfonos móviles, ¿no? Sí, sí. Sí, el speed dating en realidad es una excusa para experimentar, ¿no? Con un poco los límites de hasta dónde podemos llegar en el móvil de otra persona. Entonces, el speed dating no se da cara a cara, sino que las participantes intercambian sus móviles y tienen citas rápidas con los móviles de otras participantes. Digamos que la irrupción de ciertas tecnologías son clave para cambiar las lógicas de comportamiento en este ámbito social. Y, de hecho, estamos viendo en nuestras pantallas una obra que para mí es emblemática y súper simbólica de tu trabajo, Victoria, si me permites, porque desde luego está claro que lo que hay es
en nuestro caso, mucha pasión. Cuando ves este tipo de obras, realmente te emociona. A la vez, yo creo que esta obra, que es Big 33, como podréis imaginar, es un nick, es el nick que utiliza, en este caso, Victoria, en la red social más famosa para ligar y para conocer gente, que es Tinder, y en la que, bueno, de una manera, por decirlo de una manera muy rápida, lo que hace Victoria es dotar de una nueva capa a la aplicación, una nueva página web en la que invita a las personas con las que ha quedado a valorar su cita. De manera que introduces la economía del like, la economía del me gusta, que está tan presente hoy en día, la capacidad de valorar a través de estrellas y comentarios una cita, ¿no? Y en este sentido yo te preguntaría, porque en esta obra no hay ningún tipo, digamos, de representación, como ocurre en la mayoría de tus obras, por otro lado. Son obras que directamente eres tú, Victoria, y yo esto visto desde fuera considero que exige un ejercicio que, además de coherencia, de indivisibilidad, y luego a la hora de convivir, de seguir con, de tener una vida más, bueno, tu familia, tus amigas, tus vecinos, tus vecinas, es un arte pues como 360 grados, ¿no? Sí. A ver, yo la verdad es que no considero que la obra sea yo, sino, o sea, yo como persona individual, ni mi vida, sino que es un poco todo lo que sucede alrededor de ella y que puede ser identificado como común por personas que comparten, pues, situaciones o características similares a los momentos en los que yo estoy viviendo, ¿no? Y, bueno, a mí me interesa, o sea, percibo más el arte y la investigación académica artística un poco desde la búsqueda del conflicto, como identificando el conflicto, ¿no? En plan, aquello que me atraviesa, aquello que me quema, aquello que me escuece. Y es ahí, ¿no?, donde me saltan las alarmas un poco cuando descubro algo que me horroriza y me fascina al mismo tiempo. Entonces, es algo en lo que realmente creo que merece la pena trabajar o dedicar un poco de tiempo a pensar qué me está removiendo todo eso. Y bueno, tampoco es mi intención llegar a conclusiones o encontrar soluciones, sino más bien investigarlo desde la práctica. Y bueno, como has dicho, esta fascinación y horror ahora mismo, ¿no?, pues me resuena mucho en el cómo construimos y cómo vivimos nuestra realidad a través de nuestros dispositivos tecnológicos. En concreto, cómo construimos y vivimos nuestros espacios íntimos. Y por tanto, ¿sabes?, por estar tan interesada en este espacio íntimo y en la intimidad, realmente la forma lógica que encuentro para mí y en este momento es exponer pequeños pedazos de mi vida, ¿no?, pequeños pedazos de mi intimidad. Y como has dicho, pues sí, hay veces que aunque lo quiera tener controlado el pedazo que quiero exponer, hay veces que lo invade todo y se contamina el resto de mi vida. Por ejemplo, en estas imágenes, el proyecto que has hablado, Big 33, ¿no? Es un proyecto que estuve haciendo durante un año, y durante un año
cada cita que tenía a través de Tinder, después de la cita les enviaba a mis match este link para que rellenaran esta encuesta online. Y aunque una parece que está escudada en la armadura de estoy haciendo un proyecto o estoy investigando, y por mucha teoría que hayas leído y mucho que reflexiones sobre qué es Tinder y qué mecánicas operan en ella, ¿no? Al final te ves inmersa en un proyecto que te convierte en su herramienta. Sí, de hecho, Victoria, yo te diría que cualquiera de nosotros, si no ha sido con algún conocido, está utilizando esta página web, perdón, esta red social, y de hecho, haber dado esta capa, parece que has otorgado, digamos, como cierta humanidad, ¿no? A este tipo de experiencias. ¿El qué? Sí, perdona, Victoria, no, decía que el hecho de darle al propio Tinder de valorar y que se te valore a ti misma, hasta puede ser una idea de, digamos, interesante para dotar de mayor humanidad a la propia experiencia que está ocurriendo con la tecnología y este tipo de redes sociales. Sí, en cualquier caso, te quería comentar que tus herramientas y tu manera de hacer, bueno, no sé si puede ser una influencia para ti, pero nos recuerdan a la utilización de soportes cotidianos, por ejemplo, a parte de los Young British Artists, de los artistas, los jóvenes artistas británicos, también de los 90, que coincide con el NetArt, y sobre todo con esta pieza que se llama, no sé si la conoces, My Bed, de Tracy Emin, digamos, compañera de Damian Hirst y de Sarah Lucas, por ejemplo, y en la que, bueno, podemos ver una cama, y una cama deshecha con diversos objetos. Sería como si fuese parte de tu obra en tangible, ¿no? Con pues eso, cigarrillos, y de repente hay pues condones usados, y sí que para mí comparte con tus piezas cierta belleza que puede pensarse en un momento dado que es presumible falta de belleza para algunos, y sin embargo la crudeza de la obra hace que todos nos juntamos muy conectados. Sí, no, la verdad es que está claro que es una mezcla entre honestidad y vulnerabilidad y mucha crudeza. Sí, y en el proyecto anterior de Big 33 también o sea, no solamente la vivencia, ¿no?, de hacer ese proyecto, sino la persona que puede acceder a web y leer todos esos comentarios, realmente parece más superficial de lo que luego es, porque luego te da la sensación realmente, o sea, te sientes como al leer esas reflexiones y que todos son historias que han pasado, ¿no? Y frustración y deseos y... pues, sientes un poco, pues sí, esa crudeza de esta pieza que comentas, la verdad. Sí, y bueno,
Y la verdad que a mí me sorprendió muchísimo encontrar esto y que la gente también entiende que su comentario va a ser público, ya que estás haciendo, para mí es un acto de hacktivismo, porque en cierta manera estás normalizando ciertos encuentros. Una pieza emblemática y me parece que la que vas a presentar hoy tiene también los componentes de transparencia, de abrirnos a lo íntimo. Y en este sentido, la obra de Go Go Dopamine que nos va a presentar Victoria es también algo tan cotidiano como ver el movimiento de nuestro teléfono móvil, ver nuestra vida en el teléfono móvil, en este caso el móvil de Victoria, en directo, en tiempo real. Digamos que Victoria se va a desnudar digitalmente durante 7 días y durante una semana las espectadoras van a poder acceder al teléfono móvil directamente de Victoria y lo van a hacer en directo. Me recuerda muchísimo a una obra que es ya un clásico. Bueno, ahí estamos viendo imágenes de la speed dating, ¿puede ser, Victoria? No, es un proyecto que se llama Stop Me to the End of Love, que es una aplicación para stalkers. Ah. Y bueno, esto en realidad un poco te había incluido yo esta imagen porque quería hablar, pero te lo voy a hablar ya. quería hablar un poco de cómo percibimos los dispositivos personales, ¿no? Como si fueran parte de una misma, como si fueran tu casa, ¿no? Como algo realmente que eres tú. Y que en realidad esto creo que bueno, que es solamente una apariencia y un eslogan de marketing, ¿no? Algo que nos han hecho creer y que hemos querido creer porque en realidad al concebir ese espacio como algo tan propio, ¿no? Parece que no nos estamos dando cuenta de que realmente está condicionado por un diseño y por principalmente, entre otros factores, por la experiencia de usuario. Y la experiencia de usuario hace que, bueno, que cada botón, que cada gesto, que cada opción que te da una plataforma, que te da un dispositivo, realmente tenga unos intereses comerciales, ¿no? De empresa detrás, que en realidad casi siempre suele ser que estemos el máximo de tiempo posible utilizando ese servicio. Pero que también las funcionalidades que ofrecen las aplicaciones es verdad que están como basadas en procesos sociales como de antes de que existieran las aplicaciones, ¿no? Pero creo que, o sea, humanos, relacionales, pero creo que con la difusión y el uso y abuso de estas tecnologías, ¿no? Se están también como un proceso de feedback en el que hay una retroalimentación como amplificada y que realmente vuelve a influye en el comportamiento de las personas. Y esto, por ejemplo, para mí es un ejemplo muy claro, las apps de contactos como Tinder, igual también porque me he dedicado más tiempo a estudiarla,
Como Tinder, sí que es verdad que está fundamentada, no nace de la nada, ¿no? Esta forma de conocer a gente está fundamentada en cómo nos relacionamos, cómo se dan las relaciones afectivas antes de que existiera la app. ¿Qué pasa? Que las mecánicas de la propia app y el ser usuaria de esa app, te das cuenta que luego sí que modifica tu forma de relacionarte más allá del programa. Y entonces, este proyecto, Stop Me to the End of Love, es una aplicación que utiliza una narrativa como diversas apps de contactos, ¿no? Habla del amor y de encontrar a tu admirador, de que siempre va a haber una persona que te va a admirar y tú vas a admirar a una persona. Y lo que hace la app es conectar, o sea, tú cuando te la instalas, te conecta automáticamente de manera aleatoria y anónima con otra usuaria. Y desde ese momento, sin posibilidad de hablar con ella por un chat, ni de saber nada de esa persona, igual que ella no sabe nada de ti, se crea una conexión, un vínculo a través de las fotografías que hacen con sus cámaras, con su móvil. En realidad, empieza... No hay comentarios entre ellos. No, solamente son las fotos. Además, no se pueden elegir qué fotos, sino que la app lo que hace es enviar todas las imágenes que realizas con tu dispositivo a la otra persona y viceversa. Por eso, a mí, bueno, entre otras cosas me interesaba crear como... hacer de la figura del stalker, que es esa persona que observa, ¿no?, y acecha un poco, investiga todo lo disponible en internet de otra persona, hacerlo de manera horizontal. Ah. En el sentido de que, claro, para ver también tienes que dar, y porque la única opción que tienes una vez se ha hecho la conexión es la de romper la pareja. A romper la pareja y buscar a otra. Entonces, también esta app te permite, pues, contar de ti todo lo que quieras, porque puedes inventarte una nueva persona o puedes ser fiel a las fotos, imágenes que harías si no tuvieras la app instalada, o eso, puedes jugar a ser alguien totalmente diferente. Pues bueno, esta app la estuvimos probando a finales de año pasado y realmente se dan como conexiones muy distintas, usos muy distintos de la aplicación, ¿no? Tanto gente que estuvo unida durante un periodo de tiempo muy, muy largo, como gente que enseguida cambiaba de pareja y apenas intercambiaban unas imágenes. Y bueno, sin duda, pues, era una reflexión sobre las apps de contactos y sobre cómo
nos construimos también a través de las imágenes, cómo queremos ser leídas y también dejando espacio a lo aleatorio, lo incontrolable, porque realmente no... Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil controlar cuando, o sea, todas las imágenes que haces con tu teléfono. Y siempre que ya me he leído, yo no sé si me veis, ahora soy un interrogante, pero bueno, es precisamente lo que quería hacer. Preguntarte. Y le tengo que dar permiso a todo, ¿no? Entiendo que sí le doy. Ya estoy, vale. Sí, te veo. No. Ah, tú imagínate. Vale, de lujo. Gracias también a toda la gente que estáis viéndonos, porque hay muchos comentarios, Victoria. No sé si quieres que te comente alguno, porque hablaba Pablo Garrido, que conoce bien tu trabajo. Comenta que cabría mencionar la intervención que Vicky montó en Calé Arteán del año pasado. Ser Victoria Escaso, seguro que tiene mucho que ver con la obra que nos vas a presentar hoy. Sí, totalmente. Y, bueno, es maravilloso tener a gente que aporte además estos detalles, así que es muy de agradecer, Pablo. Y mira, tenemos en la pantalla de, bueno, en la izquierda, en nuestras derechas, tenemos una obra que yo creo que tiene mucho que ver con tu trabajo, Victoria, sobre todo con Go Go Dopamine, porque esta es una obra de Eva y Franco Mates, que son unos netartistas y presentaron el live sharing. Pues en el 2000 y durante 3 años permitieron a la gente acceder a través de su página web a lo que son todos sus datos, tanto bancarios como sus correos de mail y, por ejemplo, las imágenes personales, algo que en el 2000 pues era también un acto de rebeldía y que además es muy interesante porque ellos mismos denominaron a esto como un online self-portrait, es decir, un retrato a partir de los datos que podíamos encontrar, un retrato de cada uno de ellos. Y en este sentido, pues podemos ver aquí simbólicamente su ordenador abierto, como que cualquiera, digamos, podía entrar con un lema, que bien podría traspasarse a tu trabajo, pero bueno, habría que replantearlo porque no es lo mismo el año 2000 que el año 2020, que es el año del Big Data. Es un lema que dice, privacy is stupid, la privacidad es estúpida. Y en este sentido, tenemos o podríamos hablar de una obra que también, a pesar de su novedad, pues es de prácticamente hace 2 o 3 años, del 2017, que es una obra que se llama Data Shop, que la tenemos ahí en las pantallas, y es la obra de Bárbara y Mar, que son una pareja artística, punta de lanza del New Media, y que, digamos que, por un lado, hacen alusión al valor de la obra de arte y al valor de los datos, entonces los ponen, digamos, en oposición, porque cada una de estas latas contienen los diferentes datos de estos artistas. O sea, como hacían Eva y Franco Mates, aquí en cada una de las latas, por ejemplo, está toda la geoposición durante un año de los artistas. Lo mismo que en las otras latas podemos encontrar sus conversaciones por email. Y así con diferentes datos que esta vez ya sí están en manos de Google. Y de hecho cada una de estas latas son data shops.
en alusión a lo que ya presentó como un ready-made Andy Warhol en su sopa Campbell. De manera que si abres la lata, ves el interior, ves el contenido y pierde el valor la obra de arte. Sin embargo, en este caso tú puedes recoger el USB con los datos, ¿no? ¿Qué cuesta más, la obra de arte o la información hoy en día? Una obra propia, sin duda, del dataceno, ¿no? De la era del dato. Y entonces, además, la gente que nos acompaña podrá intuir que se trata de una obra similar a la que Manconi presentó también en, me parece que en los años 60, y en la que lo que introducía en vez de un pendrive eran sus propias heces, y se llamó Sheet. Es una obra que, bueno, que irónicamente también habla del mercado del arte. Y en este sentido, bueno, si quieres ya podemos, digamos, abrir el telón y presentar tu obra con Bruno Fabín, que por fin la gente yo creo que lo está esperando con paciencia. Porque en una primera instancia lo que vamos a tener desde luego son esta semana en la que vamos a ver tus movimientos en el móvil, tú misma navegando por tu propio móvil. Y lo primero que le ocurre a la persona que necesita es un ejercicio, digamos, telemático, que es pasivo, que podría decir que es similar a la película de Spike Jones de ¿cómo se llama? En la que introduces en el cuerpo de la persona, ¿no? En la soledad, cuando estemos con gente, cuando vemos la pantalla del móvil, lo hacemos sola. Está fuera de control nuestro teléfono, ¿no? Si había este logo, tiene otro tipo de voyeurismo, pero es un voyeurismo mayor al que podría tener Google, pero sobre todo lo ve sobre nuestros dispositivos. No sé qué me parece a ti, Victoria, sobre eso. Sí, yo, bueno, en el texto que acompaña, ¿no?, la pieza, lo llamaba un streaming de cuarentena más. Y creo que tiene como todo el sentido de hacerlo ahora, porque no sé cómo habrás vivido tú estos días, pero yo realmente... Igual también por, iba a decir que he sentido magnificada, ¿no?, nuestro uso o algunos comportamientos en las redes sociales, lo he sentido como mucho, mucho más grande, mucho más invasivo durante estos días. Y quizás es por el uso, ¿no?, que he estado haciendo, pero también creo que es porque de alguna manera también se ha hecho el silencio fuera, ¿no? Y me ha permitido, nos ha permitido escuchar mejor todo lo que estaba pasando. Y bueno, creo que al menos mi móvil y el cómo lo he estado utilizando, pues se ha llenado de TikToks y stories de Instagram que no paraban de enseñar estas ficciones cotidianas. Estaba hablando de TikTok y de... Bueno, eso, que realmente estos días, pues también he notado como
auge muy grande en el uso de TikTok. No he mirado nada de datos de cuánta gente se ha descargado TikTok, pero a mí me está bombardeando por todas partes. Oh, sí. Y creo que eso, que tanto las personas que generan contenido como los espectadores, estos días pues hemos abusado también de nuestros dispositivos y creo que es, por supuesto, debido a la falta de estímulos sociales, pero creo que también por esta necesidad de que la conexión que sentimos con otras personas no se pierda, ¿no? Y de seguir estando presentes en la vida social. Y bueno, también por una pura necesidad de evasión. Porque yo cuando utilizo, sobre todo con TikTok, también pues lo que hablábamos antes, ¿no? Cómo la experiencia de usuario te lleva por un camino o te lleva por otro. A mí TikTok me deja hipnotizada durante... Pues, tengo que pararme, la verdad, tengo que pararme porque puedo estar horas, de verdad. Y bueno, creo que es un momento donde los directos, tan por eso, por la necesidad, como estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Por la necesidad, han empezado a aflorar por todas partes. Y bueno, y me interesaba seguir investigando en este explorar la intimidad y dejar que gente traspase el límite un poco de lo que estamos acostumbrados a ver. Lo que pasa que también creo que cuando, o sea, tú lo has llamado un poco un autorretrato, ¿no? Y creo que es difícil, aunque lo sea, creo que es difícil que la experiencia de un usuario, del público, la experiencia del público, pueda llegar a ser como de que es realmente un autorretrato. Me voy a poner los cascos porque te estoy pillando. Sí, sobre todo, de alguna manera es un, no sé si sería autorretrato, porque es un retrato, eso quiere decir que te lo haces a ti misma, sino es un retrato que es nuestro yo en la época de los datos. Es nuestro propio traqueo, el dónde estamos, el cuándo, el cómo, qué hacemos, cómo miramos. Es como... Somos nosotros mismos a la vez que igual ni nosotros mismos sabemos cómo somos. Es un retrato en el que la mirada del artista no está tan presente. Sí, sí, totalmente. Es más una acción y realmente es una acción cotidiana lo que estoy proponiendo, ¿no? Sí. Lo que pasa que al descontextualizarla es cuando gana en significado, creo. Y sí, lo que dices, realmente te decía lo de que no... O sea, es interesante esto que dices, ¿no? De que yo considero que no es tanto retrato, pero sin embargo los datos están ahí. Igual el público no debiera de ser humano para conseguir ese retrato, ¿no? Porque un público humano va a encontrar un pequeño fragmento cuando pueda visitar la web, ¿no? Y tenga un trocito muy pequeño de qué está pasando en ese momento en la pantalla del móvil. Realmente, si el público no fuera humano y lo consiguiera procesar, podría sacar los datos de este uso y realmente podría llegar a saber más. Porque al final son 7 días lo que voy a estar
compartiendo la pantalla de mi móvil. Entonces, sí, pero creo que también es como cuando hablabas del gran hermano Google, ¿no? Que todo lo, el ojo de que todo lo ve y todo esto también me he acordado de Gran Hermano el programa y de la diferencia de ver el directo, que yo nunca lo llegué a ver los resúmenes, ¿no? Que el resumen es cuando te dan los mejores momentos. Sí. Pero sí, me parece muy interesante este tiempo tan alargado que hace imposible también tener como una visión de lo que es toda la experiencia, ¿no? Toda la obra, toda la performance o acción. Claro. Sí, sí, a mí me parece que en parte también el uso de los teléfonos móviles tiene un punto de compulsividad. Entonces, a veces no sabemos dónde miramos y cuánto miramos. Quiero decir que un observador externo, bueno, puede igual detectar mucho. Es un acto de nuevo voyeurismo el que propones de alguna manera. Seguro que vamos a sacar muchísimas conclusiones, Victoria. Bueno, tú vas a cortar la cinta ya del vídeo, ¿no? Es un vídeo que ya está en la página del proyecto de Tabacalera, ¿verdad? Sí, sí, desde las 7 ya se puede ver la pantalla de mi móvil. O sea, desde las 7 hasta las 7 de la semana que viene, 7 por 7, por 7, 24 hours, Victoria Ascaso. Madre mía, qué valiente, Victoria. Estoy mirando a ver si la gente tiene alguna pregunta. En cualquier caso, bueno, aquí estaremos también la semana que viene, Victoria. No sé si quieres decir alguna cosita más. No, ya hemos estado hablando un montón de rato. Sí, está bien. Yo he perdido la absoluta noción, no solo del tiempo, sino de mí misma. Así que bueno, instar a todas las participantes de la red y a toda la audiencia que nos vean ahora, que nos vean en el futuro, disfrutar de la pieza Go Go Dopamine, a experienciarla. La pueden experienciar en el teléfono móvil y seguramente ocurrirá lo que hemos estado hablando. La podéis tener en vuestras pantallas, en vuestros televisores, como si fuese un lienzo algorítmico en movimiento. Sin duda será algo bastante curioso y francamente interesante. Y por otro lado, la semana que viene, a esta misma hora, a las 7, estaremos hablando con Fernando Sánchez Castillo, que presentará su obra Método del discurso. Ya veréis que es una obra que no va a dejar indiferente a nadie y que vamos a revisitar el miércoles que viene. Muchísimas gracias. Ha sido un placer inaugurar con vosotras. Ahora vienen todos los pinchos y todas las bebidas que se unirán a nuestra celebración online. Pero estos sí que esta vez sí que serán virtuales. Muchísimas gracias a todas. Hasta la semana que viene. Ah, tengo una última pregunta, qué justo, que nos quiere hacer ni más ni menos que la galerista, una de las mejores galeristas de San Sebastián, sin duda alguna, Cristina de la Fuente. Pues, por supuesto, Cristina, aquí estamos para... ¿Qué era? A ver cuándo sale los pinchos. Estoy esperándola. Cristina es una gran galerista y está trabajando también en el ámbito del arte digital con varias de sus propuestas y se está también reinventando en estos tiempos de pandemia vírica y cibernética. Y si quieres compartirnos la pregunta, Cris, Te leo por el Vimeo. Ah, sí. Como galerista,
dice Cristina, me gustaría saber cómo se podría comercializar el arte digital y, por supuesto, qué dificultades puede generar. Supongo que se refiere sobre todo a tu caso, a cómo exteriorizarías tu obra de una manera en galería, por ejemplo, desde el mercado del arte. Bueno, también creo que depende de los proyectos, ¿no? Que este proyecto en concreto está pensado para este dispositivo que hemos pensado y que hay otro tipo de proyectos que pueden tener una materialidad que no siempre tienen por qué ser pantallas. Entonces, yo creo que depende del arte, el artista, y depende del proyecto, no creo que haya ningún problema. No, hay colecciones que tienen net art. De hecho, Roberta Bosco, en una conferencia el otro día en la Universidad de México, hablaba de que el Museo de Badalona tiene una colección de net art muy importante. Luego está Rhizome. En lo que se refiere a colecciones de net art, por supuesto, la colección VIP de arte electrónico es la más importante que tenemos aquí y prácticamente en Europa a nivel privado. Tiene varias obras de net art. Y una de las dificultades, sin duda, es la conservación. Pero bueno, yo creo que el mercado también debe adaptarse si quiere estar con los nuevos tiempos. Y bueno, seguro que así lo hacen las nuevas galeristas. Y bueno, yo creo que si no tenemos más preguntas, será un placer coincidir la semana que viene de nuevo. Ha sido un verdadero placer y ha sido intrigante las conexiones, las desconexiones, que siempre son parte indispensable de este tipo de programas, del riguroso y maravilloso directo, que si fuese demasiado sencillo, pues no tendría la misma intriga y no tendría el mismo valor. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene.